Salve María con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, nuevamente en este programa de Buenas Noches, un programa que está esperado por muchos. Les sugerimos que compartan, que pongan like en el programa para que se pueda difundir y así muchos puedan conocer estas ideas, estas reflexiones que les pueden servir en la vida espiritual. Acompáñenme para rezar, vamos a pedir luces y gracias para esta meditación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuando con la reflexión de los 10 mandamientos que el Señor ha mandado. ¿Para qué? Para que el hombre sea feliz. Dios ha puesto los mandamientos para la felicidad del hombre. Y nosotros buscamos ser felices, pero a veces buscamos la felicidad en cosas equivocadas, en cosas erradas. El pecado nunca trae felicidad. Siempre la felicidad está en la gracia divina y en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Por eso, el tercer mandamiento, nuestro Señor Jesucristo nos manda santificar las fiestas. Quiere decir, cumplir los mandamientos, recibir los sacramentos, rezar. Creer está contenido en este maravilloso mandamiento, santificar las fiestas. Y vas a santificarte a ti mismo, porque santificando a Dios, tú quedas santificado, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Entonces, santificando tu cuerpo, vas a respetarte a ti mismo. Y respetándote a ti mismo, vas a respetar los otros mandamientos más pequeños. Por ejemplo, no codiciar la mujer del prójimo. En guardar la pureza y la castidad, en guardar la continencia, incluso dentro del matrimonio, pues Dios ha pedido que nosotros vivamos en santidad. También el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el primero del amor al prójimo, que se llama honra a tu padre y a tu madre. Debemos respetarlos, porque por eso existe una jerarquía en la familia. Los padres son más que los hijos. Hay que respetarlos, hay que honrarlos, hay que hacer con que su memoria perdure para siempre. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que ella nos haga amar los mandamientos, nos haga desear cumplir los mandamientos. Es difícil, nunca imposible con la gracia de Dios. Por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Queridos hermanos, pidamos a Dios la fuerza para cumplir los mandamientos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.